poquito mi acordeón. Voy a hacerles magia y al bailar todos mis huesitos moveré. Doy unos saltitos para atrás, doy unos saltotes, ya verán. Yo soy Cepillín, pillín, pillín. Tengo muy rojita la nariz y de chocolate el corazón, pues mis lagrimitas negras son. Yo soy Cepillín, pillín, pillín. Les divertiré un poquitín. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Buenos días, compañera Marisol, maestro César Cibaja Matus, compañera Yani Morales Padrón y también al niño Edgardo Gabriel Morales y a todos los pequeñitos que ya nos acompañan. Y en este día contamos con la grata presencia del hermano Pedro Damián Utrera, más conocido como La Parca, ex La Parca en el ambiente luchístico. ¿Algún saludo en especial, Yani, para nuestros amigos, nuestros pequeñitos? Bueno, así es, buenos días. Saludos a todos los chiquitines. Estamos en Cuentos Infantiles y Relatos de mi Pueblo. Marisol, ¿algún saludo en especial en esta mañana para todos nuestros pequeñitos? Claro que sí, estamos recibiendo con la alegría de siempre a todos los peques esta mañana. También a nuestro invitado especial, tenemos a La Parca con nosotros, para que los peques vengan a disfrutar y también sabemos que les gusta, les encanta la lucha libre. Ahora tenemos un ídolo aquí en cabina, están todos invitados. Todavía es tiempo para que los padres de familia vengan a compartir esa felicidad y sobre todo, pues, a tomarse una fotografía, profesor, gracias. Así es, Marisol, así es, efectivamente ya nos acompaña el hermano Pedro Damián Utrera, hoy predicador evangelístico, ex luchador, La Parca, aquel personaje tan famoso, tan fuerte, tan arrogante, allá en las arenas de distintas partes de nuestra República Mexicana, hoy engalanando los estudios de Estéreo Jalapa. Para que vean que es cierto, hermano, ¿algún saludo en especial en esta mañana? Voy a tratar de imitar su voz. Sí, claro. Aquí mi voz la tengo ya bien dañada, ¿verdad? Por tantas campañas que andamos al aire libre. Pero bueno, queremos decirle a todos los pequeñitos y a todos los papás, a todas las mamás que nos escuchan a través de esta radiodifusora, queremos decirle que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y realmente, maestro, qué hermoso lugar de Jalapa. Yo conozco mucho Jalapa, conocemos Jalapa, Veracruz, la capital del puerto de Veracruz. Yo radico allá en el bello puerto de Veracruz. También radicamos, conocemos Jalapa de Díaz, Oaxaca, rumbo a San Felipe Usila, adelante de Tuxtepec, Oaxaca. Y bueno, yo nunca había conocido Jalapa del Jalapa de Marqués. Del Marqués, ¿verdad? Oaxaca. Sí, qué bonito, ¿verdad? A la hora de venir llegando a este lugar, nos recibe con esa bonita laguna, ¿o es lago? La presa. Es una presa, la presa de Jalapa. Y bueno, pues estamos contentos, maestro, de que realmente usted nos haya hecho esa cordial invitación para estar aquí en cabina. Y bueno, pues queremos saludar a todos los pequeñines. Pequeñines, ya levántense, despierten. Aquí estamos en el horario de verano, sí, son, van a dar las 10:45, allá en Juchitán apenas van a dar las 10, sí, pero gloria a Dios, ¿verdad? Dios los bendiga, ¿verdad? A todos mis amigos, a todos los hermanos que nos escuchan a través de la estación de radio, la siento, ¿qué? ¿Cuál es? 100.5, la señal con valor, directamente de Jalapa del Marqués, Oaxaca, México. Dios bendiga, aleluya, amén. Así es, hermano Pedro Damián Utrera. Hace unos momentos nos explicaba y nos platicaba a propósito de la bonita melodía de fondo de Cepillín, su nombre verdadero, Ricardo González Cepillín. Él por allá lo conoció, lo contactó. Más adelante nos estará platicando acerca de las historias del circo Cepillín, donde también tuvo la oportunidad de participar nuestro amigo La Parca, el hermano Pedro Damián Utrera. Le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los pequeñitos. Ya nos acompañan por acá. A ver, está Jennifer, Anthony, Xochitl, Selene, Tania y más niños que están llegando. También nos acompañan los profesores integrantes del Comité Ejecutivo Delegacional de 178 de Educación
educación primaria. Nos acompaña el profesor Saúl Gutiérrez Martínez, la profesora Sandra Ramos González, nos acompaña también el profesor Armando Mendoza Gopar, y ahorita tienen ellos una información muy importante. Nos están preguntando, nos están llegando los mensajes, Marisol, en el sentido de que si va a haber clases el día de mañana, Jenny, y pues acá están los maestros de la delegación sindical. Maestro César Cibaja Matus ya por acá nos acompaña también, supervisando los trabajos matutinos de Estéreo Jalapa. ¿Qué le parece, hermano, y qué te parece, Jenny, si le damos la participación a los maestros de una vez para que nos digan cuál es la información? Es una información muy importante, breve pero sustanciosa, la que nos van a brindar nuestros maestros. Y ya vemos que ya llegó Edgardo Gabriel Morales y están llegando más niños. A ver si por ahí nos escucha el maestro Saúl, el maestro Armando, la profesora Sandra. Claro que sí, el hermano Pedro Damián es nuestro invitado de honor, así que nos está acompañando en esta mañana. Ahí está la máscara de la parca, ese personaje tan imponente, allá 1.85, 1.90 de estatura, más o menos es lo que mide la parca, si no mal calculamos. Bien musculoso. Bien musculoso. Maestro, maestra Sandra, a ver si nos haces el favor, por acá, maestra Sandra, maestro Saúl, nos han pedido, maestro César Cibaja Matus, maestra Marisol, los integrantes del Comité Ejecutivo Delegacional, nos han pedido un breve espacio, no estaba programado, pero Estéreo Jalapa está para el servicio de la comunidad, está para este tipo de informaciones, aunque el programa es de cuentos infantiles y relatos de mi pueblo, esto es parte de la relatoría de nuestro pueblo Jalapa del Marqués y del pueblo de Oaxaca y de México, y por eso están acá la maestra Sandra y el maestro Saúl para decirnos cuál es la información que está causando en estos momentos pues mucha expectativa. Maestra Sandra, bienvenida. ¿Cuál es la información por allá que tenemos? Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas y estamos acá para informarle a los padres de familia que a partir del día de mañana lunes, por acuerdo de la Asamblea Estatal, se ha determinado de que inicia el paro masivo nacional en la Ciudad de México para que todos los compañeros se estén uniendo a esta lucha, nos estemos trasladando a la Ciudad de México y a los padres de familia, pues pedirles la comprensión, pedirles su apoyo para que nos respalden en esta lucha, ya que pues también no nada más el magisterio va a ser perjudicado, sino también todos los alumnos, los padres de familia también pues van a tener el perjuicio de esta mal llamada reforma educativa que pues el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere implementar en todo el país. Bueno, pues esas han sido las palabras de la maestra Sandra. Ella vino de una asamblea estatal celebrada el día de ayer en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Maestro Saúl, algo que complementar sobre esta información. Sí, buenos días a todos los radioescuchas. Quisiéramos tener un tiempo más extenso, pero es imposible, pero vamos a tratar de ocupar al máximo este pequeño tiempo. Miren, la situación del magisterio de la sección 22 es muy difícil en estos momentos. Necesitamos la comprensión del pueblo de Jalapa del Marqués, de las comunidades vecinas de Yechiquero, si nos alcanza a escuchar, Magdalena Guelavense, Colonia Juárez, San Cristóbal, Llano Grande, San Miguel Tenango y comunidades donde los maestros de nivel primaria laboran para que apoyen a sus maestros de manera de que este lunes no vamos a dar inicio con clases debido a que el gobierno federal no dio respuestas al pliego petitorio de la sección 22 y el único camino que queda es la lucha masiva nacional. En este movimiento va a participar el estado de Chiapas o los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca como punta de lanza, el Distrito Federal y otros estados de manera representativa. ¿Por qué? Porque la agresión a la educación pública va a afectar, como lo dijo la maestra, a niños, padres de familia, maestro y pueblo en general.
No podemos permitir una imposición en el cual se pretende privatizar la educación pública. Sabemos que México tiene más de 60 millones de pobres, el cual no van a poder en un futuro sufragar estos gastos, como son construcción de escuelas, pago de luz, pago de agua potable, diversos gastos que se generen en las escuelas, la población no va a poder sufragar. Ahorita pueden decir mil maravillas de la reforma, pero nosotros, conocedores de cómo es el discurso del gobierno, sabemos que no es así. Por lo tanto, pedimos la comprensión del pueblo en general en esta lucha y pedimos también que se unan, porque vienen más cosas difíciles para el pueblo de México. Pues ahí está la información, maestra Sandra. Algo más que agregar a los padres de familia, están preocupados, inquietos, nos han llegado infinidad de mensajes, Marisol, en el sentido de que si habrá clases o no el día de mañana. Ya ustedes explicaron que no, hay un paro indefinido de labores, ya se dijo que es a nivel nacional, los estados que van a participar. ¿Qué más, maestra Sandra? Pues mire, los maestros de la sección 22 también nos comprometemos a que después del paro de labores que se va a realizar a partir del día de mañana, nos comprometemos a que regresando vamos a trabajar y también echarle todas las ganas para sacar adelante los programas, el programa, los planes que pues nosotros venimos trabajando y pues pedimos más que nada el apoyo y la comprensión de los padres de familia y que no se dejen influenciar por las noticias, por los medios de comunicación, que pues son los principales, Televisa y TV Azteca, que pues son los que están hablando muy mal del magisterio, que pues son los que están en contubernio con el gobierno federal. Muy bien, decía el maestro Saúl, un paro de labores de los maestros, pero sería específicamente, maestro Saúl, maestra y a todos nuestros amigos radioescuchas, un paro de los trabajadores de la educación, porque no nada más son los maestros, los docentes, sino también, maestra Sandra, Son los intendentes, son los directores, los supervisores, jefes del sector, exactamente, trabajadores del IEPO, que pertenecen a la sección 22, ¿verdad? Y son los distintos niveles de educación, desde educación inicial, preescolar, secundarias generales, técnica, telesecundarias, normales, los CEBETAS, las escuelas normales, las escuelas, los CEBETIS, todos los niveles que pertenecen a la sección 22, a partir del día de mañana, lunes 19, pues vamos a estar iniciando el paro de labores. Así es, ayer me preguntaba una madre de familia que tiene a su hijo, a su hija estudiando en la ciudad de Oaxaca, en una de las normales de preescolar, me decía, pero mi hija no va a tener paro de labores porque ella ya está en una licenciatura. Le digo no, porque es una escuela normal pública que está incorporada a la sección 22, los trabajadores, los docentes de esa escuela están incorporados a la sección 22, por lo tanto el paro es a nivel estatal y nacional. Sin embargo, eso no quiere decir que no deban presentarse si los están citando a reinscripción, por ejemplo, a los que están estudiando en las diferentes universidades normales del estado, del país, pues tienen que llegar a reinscribirse. Y habrá uno que otro estado que no vaya a participar en este paro a nivel nacional, ¿verdad, Saúl? Porque hay estados que no están comprometidos o incorporados al 100% con la lucha de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, ¿verdad? Así es, maestro Enoch. Cabe señalar y es importante recalcar que este paro se vislumbró desde el mes de mayo, uh-huh, porque si recordamos que el magisterio siempre inicia sus paros de labores en contra de, para exigir soluciones a sus demandas en mayo, uh-huh, ¿no? El 15 de mayo, pero lo postergamos hasta este mes, uh-huh, de agosto, porque en este día 21, 22 y 23 el Congreso de la Unión en la Ciudad de México le van a dar el último golpe definitivo la educación pública. Entonces, esta semana es clave para detener ese intento. O sea, que no es un paro de labores así pasivo, sino el magisterio se tiene que movilizar en la Ciudad de México. ¿En dónde más, Saúl, Sandra? Es en México específicamente, porque ya lo hicimos de manera representativa. Nosotros fuimos del 2 al 8 de agosto, uh-huh, como región Istmo, uh-huh, pero ya la Asamblea Estatal ha determinado
de que sea de manera masiva. Todos a partir del lunes nos tenemos que trasladar a México. Es decir, algunas delegaciones ya hoy en la noche van a salir para México, pero nosotros tenemos una reunión a las 4 de la tarde en la Caja Sindical para organizarnos, y posiblemente el día lunes en la tarde ya nos estemos trasladando a México. ¿Qué más, maestra Sandra? ¿Alguna invitación a los maestros de educación primaria de los diferentes niveles? Pues les hacemos la invitación a los compañeros para que a partir de las 4 de la tarde se concentren en la Casa Sindical para recibir información, y pues al mismo tiempo para que pues también se estén incorporando a las movilizaciones, que pues van a ser contundentes para que pues así el gobierno federal pues haga caso a las demandas del magisterio oaxaqueño y también de las otro, de los otros estados que pertenecen a la CENTE. Muy bien, pues ahí está la información, amigos y amigas radioescuchas. El día de mañana inicia el paro de labores por parte del Magisterio Democrático del Estado de Oaxaca y de todo lo que es el país de la CENTE, ¿verdad, maestra? Que pertenecemos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues les agradecemos infinitamente, maestra Sandra, maestro Saúl, una disculpa, el tiempo no lo teníamos prevista, esta entrevista, esta plática, por esa razón y por la presencia de los niños, es que el tiempo lo tenemos un poco restringido, pero muchísimas gracias por esta información, Sandra. Muchísimas gracias al señor César Cibaja, que pues nos da la oportunidad de venir a informar a la ciudadanía de todo lo que ocurre con el magisterio oaxaqueño. Muchísimas pues, gracias. Les deseamos, a nombre del maestro César Cibaja Matus, a nombre de Marisol, de Yanni, de Edgardo, Gabriel Morales, de su servidor, todo el éxito del mundo, toda la bonanza y todo pues el éxito, ¿no?, en esta jornada de actividades, de movilizaciones sindicales. Ojalá que la gente comprenda el movimiento, sabemos que así será, porque hay también un compromiso ya hecho y dicho de que se van a tratar de recuperar los contenidos, esperando de que este paro magisterial no se extienda por muchos días, ¿verdad, Saúl? Bueno, pues muchísimas gracias, les deseamos un excelente domingo. A las 4 de la tarde, reunión en la Casa Sindical de toda la zona escolar 036 de Educación Primaria, están todos invitados. Gracias, maestro Saúl. Gracias, Sandra. Y vamos a un corte promocional, música infantil, y vamos a continuar con La Parca y con los niños acá en Estéreo Jalapa. Aquí viene la caravana del viejo Jacín. Hágame caso, hermano, cómprame aquí. Quien tuviera tu lámpara ladino, el poder de tu lámpara oriental, porque yo tengo muchas fantasías y no puedo hacer la realidad. Por ejemplo, qué lindo hubiera sido salvarme la paliza de papá y curar la patita de mi perro que le pisara un coche por cruzar. Aladino, Aladino, tú me tienes que ayudar, que mañana es el examen y no puedo fracasar. Aladino, Aladino, necesito tu amistad, si me soplas al oído ya me puedes preguntar. Si tuviera tu lámpara, Aladino, para hacerme invisible a voluntad y escaparme a la calle cuando quiera, para entrar en el cine sin pagar. Yo quisiera también un hermanito, porque a veces no sé con quién jugar. Y si llega a negarse la cigüeña, se lo pido a tu lámpara y está. Aladino, Aladino, tú me tienes que ayudar, que mañana es el examen y no puedo fracasar. Aladino, Aladino, tú me tienes que ayudar, que mañana es el examen y no puedo fracasar. Aladino, Aladino. Aladino, Aladino, tú me tienes que ayudar, que mañana es el examen y no puedo fracasar. Aladino, Aladino, necesito tu amistad, si me soplas al oído ya me puedes preguntar. Si me
me soplas al oído ya me pueden preguntar. Si me soplas al oído ya me puedes preguntar. Si me soplas al oído, ¿qué me duran? Aladino, Aladino. ¿Quieres agua? Pues ahora traga esta arena porque se va la caravana. El engaño telefónico utiliza la sorpresa, la intimidación y la ingenuidad. ¡Mamá, me están pegando! ¡Cállate y no hables con nadie! ¡Felicidades! ¡Se ha ganado un auto! El engaño telefónico se acaba colgando. Cuelga, verifica que tu familiar esté bien y denuncia al 088. SIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Captura tus memorias en Fotoestudio Zárate, fotos infantiles de expresiones para títulos, diploma, cartilla y pasaporte, impresión digital y de rollos, cambio de fondos, ampliaciones, además filmaciones para todo evento social, discos, memorias, cámaras fotográficas, marcos, portarretratos, perfumería, detalles y regalos especiales. Fotoestudio Zárate, hacemos de tu evento algo inolvidable. Te esperamos en Jalapa del Marqués, en Primera Sur 206, atrás del Palacio Municipal, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a sábado. Trabajos urgentes y los presupuestos completamente gratis. Le atiende su amiga Alina en Fotoestudio Zárate, detrás del Palacio Municipal. Recuerde, próximamente frente a SC Plastic. No tenemos sucursales. Fotoestudio Zárate, un precioso momento capturado. Construya y surta su casa con abarrotes y materiales Escudero. Vendemos láminas galvanizadas de 1.83, 2.44 y 3.66. Tinacos, postes de concreto, agua por tinaco y garrafón. Y todo para la construcción de su hogar. Fabricamos bloques en todas sus medidas. A constructores, precios especiales. En su sección de abarrotes contamos con productos lácteos, verduras frescas, tortillas calentitas por kilo, pollos vivos aliñados al menudeo y mayoreo. Abarrotes y materiales Escudero, carretera Cristóbal Colón en Jalapa del Marqués. Llámenos para sus pedidos y presupuestos a los teléfonos 72-124-86 y 72-122-29. Construya y surta su casa con abarrotes y materiales Escudero. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto o trombosis cerebral. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Transtour Milenio, servicios especiales de transportación inmediata. Ahora viaje por toda la República Mexicana y el extranjero. Transtour Milenio, en Jalapa del Marqués, ahora sirviéndoles las 24 horas en carretera Cristóbal Colón, a un lado de La Pasadita. Teléfono 995-10-21008 con el señor Ángel Soriano, en la camioneta verde de pasaje y carga Presa Benito Juárez 2637. Buenos precios, buen servicio y seguridad. Transtour Milenio. Six Titos. En Six Titos encontrará todo para sus fiestas: vasos y platos desechables, refrescos en todas sus presentaciones, jugos, aguas, Sabritas, una gran variedad de botanitas, cubitos de hielo, agua de garrafón, paletas, frappés y cerveza fría Corona en todas sus presentaciones a precio de agencia. Además, recargas y fichas del cel. Nos encontramos en carretera Cristóbal Colón sin número, frente a restaurante La Palapa en Jalapa del Marqués. Six Titos.
HC Plastic los espera en esquina de Tercer Oriente y Segunda Sur, aquí en Jalapa del Marqués, de 7 de la mañana a 8 de la noche, con un gran cargamento de productos desechables y de primera necesidad. Plásticos, bolsas de nylon de diferentes tamaños, confetis, adornos, bisutería y ropa para todas las edades. Todo para sus fiestas, en las mejores marcas, de la mejor calidad y al mejor precio. SC Plastic, atención amable de sus propietarios, familia Montero Enríquez. SC Plastic. Usted está escuchando la radio con sentido humano, la favorita, 100.5 de FM, Radio Jalapa. Nene, ma, leto, le, ma, nene, nena, mamá. Lelo, 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 na mami matito, leto, nene aurada, matiti matito, lato, papá, mamá, na nana matito, lito, lito. Pues ya estamos de regreso en su programa Cuentos Infantiles y Relatos de mi Pueblo. Domingo 18 de agosto del año 2013, 11 de la mañana con 12 minutos de este domingo caluroso, un domingo bonito, un domingo agradable, un domingo deportivo, ¿verdad? Edgardo Gabriel Morales, ¿algún saludo para tus fans, para tus admiradoras? Claro que sí, quiero mandar un saludo para todos los niños que me están escuchando y para mi mamá que sé que me está escuchando, para todos los que están escuchando Estéreo Jalapa, felicidades. Para las dos mamás de Edgardo allá en Cancún, Quintana Roo, y para la mamá que tiene aquí en Jalapa del Marqués, y también para su abuelito y para su tía Chabela y para toda la familia del amigo, iba a decir hermano, fíjate, ya me contagiaste, es para no, que, man, yo sí. El amiguito Edgardo Gabriel Morales. Vaya nuestro saludo afectuoso y para todos los niños que están por acá y a sus papás que han venido a acompañarlos. Muchas felicidades detrás de un niño participativo, Yanni. Detrás de un niño o niña participativo hay un papá participativo, responsable, que está pendiente de la educación, de la formación de sus hijos. Más al ratito le vamos a dar la oportunidad a los niños de participar, pero en esta ocasión, Marisol, gracias a tu oportuna intervención, está con nosotros la Parca. Tú lo contactaste esa noche allá en esa campaña evangelística tan bonita, tan concurrida, allá con los hermanos de Amor Viviente, se llama la congregación. Un saludo para el hermano Chenel Escudero, el pastor evangélico, para su esposa y para todas las hermanas y hermanos de esta hermosísima congregación. Claro que sí, ayer estuvimos presentes en ese evento que se dio lugar frente a donde antes era el Cine San José. Por ahí estuvieron también, pues la comunidad evangélica nos dio el gusto y el placer de pues ya escuchar esas palabras que pues sabemos, ¿verdad? A veces hago el comentario en la hora del mercado de que pues debemos de dar gracias a Dios por el respiro que ya despertamos y aprovechar un día más. Y ayer pues créame, profesor y toda nuestra audiencia, que esas palabras no se fueron en vano. Muchísima gente estuvo ahí participando, muchísima gente estuvo alabando a Dios y eso nos dio un gusto y un placer. Hicimos la invitación al Señor para que estuviera el día de hoy a la Parca. Yo sé que todos los niños pues les encanta la lucha libre y yo creo que esto no era para desaprovecharlo, así que muchísimas gracias también a la comunidad evangélica por darnos esta oportunidad de tenerlo aquí. Sabemos que él está muy ocupado en las actividades que están realizando. Y bueno, aprovecharle, pórtese bien, profesor, porque si no, ahí le aplican la hurracarrana de repente. Me va a aplicar ahorita una llave, ya me amenazó, ¿eh? Sí, qué bienvenido. Muchísimas gracias, Marisol. Pues acá está con nosotros el hermano Pedro Damián Utrera, la Parca, en el ambiente luchístico. Bienvenido, bienvenido sea este personaje de la lucha. Quisiéramos platicar con él tantas cosas. Nos platicaba el maestro César Cibaja Matus, que él en sus tiempos activos como locutor, reconocidísimo locutor de nuestra región y de nuestro estado de Oaxaca, él tuvo la oportunidad de entrevistar al Hijo del Santo, a Tinieblas, a Blue Demon y a toda aquella representación luchística que
se estilaba en aquellos tiempos que llegaran a nuestro estado y a nuestra región ismeña, y el maestro César Cibaja Matus hacía este tipo de entrevistas. Grandes experiencias, grandes lecciones que él nos ha dado, y vamos a platicar con usted, amigo hermano Pedro Damián Utrera La Parca, preguntarle pues muchas cosas. ¿Cuántos años usted estuvo en la lucha profesional? Bueno, quiero comentarle que yo a los 7 años de edad empecé a practicar el deporte de la lucha libre. Yo vengo de una familia luchística, mis tíos son luchadores profesionales, tengo un sobrino que sale en Arena Coliseo, Arena México, que lucha como el Volador Junior. Mi tío, el Volador, que fue desmascarado por su compadre, el Misterioso, y ya después de que se perdió la máscara, él ahora sí se puso el nombre de la Super Parca. Y bueno, hoy en día tenemos también a mi tío, que es el que lucha con el nombre de La Parca en actualidad, y sale en la AAA y sale en televisión por cable, que lucha como L.A. Par. ¿Sí? Nosotros a los 7 años empezamos a practicar el deporte de la lucha libre, y a los 15 años exactamente, en el año de 1992, en el majestuoso auditorio de Benito Juárez del puerto de Veracruz, ahí debutamos con el nombre de La Parca, debutamos junto con Rey Misterio Junior, debutamos junto con Psicosis, hoy Nicho el Millonario, e hicimos pareja con Don Pedro Damián Aguayo, conocido como el Perro Aguayo, hicimos pareja con Blue Demon Junior, con el Hijo del Santo, con Tinieblas y con Aluche, con Tinieblas Junior, con Mil Máscara, ¿sí? Con muchos luchadores hicimos pareja, ¿verdad? Y realmente fue algo muy hermoso, una experiencia muy hermosa, porque yo a los 6 años mi anhelo y mi sueño era ser luchador. En aquellos entonces mi super ídolo, cuando a mí me gustaba mucho la lucha libre, ver en mi niñez, era el Super Muñeco, el Trío Fantasía, Super Muñeco, Super Ratón, Super Pinocho. Ellos debutaron en el año de 1985 en el majestuoso Pabellón Azteca, que se encontraba frente al Estadio Azteca. Ahí ellos debutaron, ese Trío Fantasía, Super Muñeco, Super Ratón, Super Pinocho. Hoy en la actualidad todavía siguen activos, siguen luchando, pero pues ya uno ya tiene 70 años, otro ya tiene 75, ya dieron lo que tenían que dar. Hoy salen los puros juniors, los hijos no le han dado un buen proyecto en las televisoras, ¿verdad? Pero hoy los juniors son los que siguen, ¿eh?, con esa leyenda de la lucha libre, al igual que el Hijo del Santo. Tú estás muy joven, Parca, 36 años, pero aparentas mucho menos de esos 36 años. A ver, Yanni, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué La Parca? ¿Por qué el nombre de La Parca? Bueno, ese nombre de La Parca realmente a mí me lo puso Octagón, un gran amigo mío que es de Jalapa, no de Márquez, sino de Jalapa, Veracruz, ¿sí? Yo, si usted se da cuenta, y algunos que me vieron luchar en mis inicios, pues estaba yo muy delgado, estaba yo muy flaquito, ¿no? Entonces, realmente ese nombre me lo puso Octagón, ¿sí? El nombre de La Parca, porque siempre decía Parca, Parca, o flaco, 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 ¿sí? Entonces, realmente ese nombre fue puesto por este gran amigo Octagón. Y bueno, pues yo debuté con mi traje, pues fue un diseño que yo inventé, que yo diseñé, y yo al traje le mandé a poner esponja por dentro, para que a la hora que yo subiera arriba del ring no me viera yo bien flaquito, ¿no? Porque hoy en día la mayoría de los luchadores, casi la mayoría de todos los luchadores, se inyectan anabólico. ¿Sí? El anabólico es una sustancia química que le ponen a los caballos de carrera en Brasil. Hoy en día se lo ponen ahora sí al ganado pequeño, y cuando un ganadero le pone ese anabólico al ganadito o al becerrito, a los 3-4 meses ya está bien grandotote, bien fuerte, y lo sacan a la venta. Por eso es que hoy en día la carne de res, ¿verdad?, que es tabulada, se le llaman tabulada, hace daño a la salud para uno como ser humano, ¿no? Entonces hoy en día la mayoría de los luchadores, casi todos los luchadores, ¿verdad?, ahora sí se inyectan ese anabólico, pero es muy peligroso, porque una persona que levanta pesas, una persona que quiere verse fuerte y se pone ese anabólico y se inyecta en su cuerpo, obviamente va a tener una duración solamente de 10 años. ¿Por qué? Porque el anabólico te pica los riñones, te pica el hígado, pulmones, ¿sí?, te destroza. Entonces, ¿de qué sirve tener un físico artificial? ¿De qué sirve verte en la televisión fuerte y supuestamente ganar, o que las chicas volteen a verte, ¿verdad?, y peguen negrito cuando te ven, porque ven ese físico, si al final de cuentas por el mismo anabólico muchos luchadores se convierten en homosexuales, porque el anabólico
testosterónico te va comiendo las hormonas masculinas. Híjole. Recuerde que usted como maestro, yo quiero pensar que, o a lo mejor estoy equivocado, pero nuestro cuerpo es 50 y 50, ¿no? Así 50 hormonas femeninas, 50 masculinas. Entonces, cuando la femenina va ganando, pues ahí es donde viene, ahora sí, un cambio. Un cambio, sí, que realmente no es agradable a los ojos de Dios. Así es, nosotros tuvimos la fortuna de ver a la Parca en la lucha, en la arena, verlo con esa vestidura, con esa personalidad, un hombre alto, delgado, a pesar de la esponja que él dice que utilizaba en su vestuario, pero se veía delgadísimo. Y bueno, la Parca muy hábil, un luchador muy hábil, muy carismático, ya nos dijo, ya nos comentó, bueno, cuáles fueron las razones, una lesión por ahí, ¿verdad? Pero hace momentos cuando él llegó, se puso la máscara y no, hombre, los niños ya están listos para tomarse la foto al término de esta entrevista, Marisol. Muchos niños van a querer tomarse la foto con el amigo La Parca. Invitamos a todos los niños que quieran venir a conocer este personaje, gran personaje de la lucha a nivel nacional e internacional. Platícanos, Parca. ¿Cuál era tu llave preferida? ¿Cómo dominabas a tus adversarios? ¿Alguna lucha en especial? ¿Algún adversario acérrimo que tú hayas tenido en tus jornadas luchísticas? Bueno, yo en mis inicios, maestro, amigos radioescucha que me escuchan a través de esta estación de radio, yo aprendí lucha libre antigüita. Yo entrené con Blue Demon, el señor, entrené con Javier López, conocido como El Satánico. Entrenamos con muchos luchadores antiguitos, ¿verdad? Y a mí me enseñaron mucho a la lucha libre recorromana, intercolegial, llave contra llave, ¿sí? Hoy en día la lucha libre, ¿verdad?, es más comercial. Hoy en día, por ejemplo, si el Hijo del Santo se pone a dar una lucha con Blue Panther, que son gente de mucho reconocimiento en la lucha libre recorromana, intercolegial y llave a ras de lona, hoy en día la gente les empieza a chiflar, se aburre, porque hoy en día el público quiere ver más espectáculo, más lance, que el luchador se mate arriba del ring, ¿verdad? Entonces yo aprendí la lucha antigüita, ¿no? Por eso a veces algunos me preguntan, oiga, es que vemos la diferencia cuando usted luchaba, porque usted luchaba, el bailecito ese que se tiraba de La Parca, de Michael Jackson, ¿verdad? Impactaba, ¿verdad? Pero nosotros veíamos que usted como que era más lucha libre. La Parca que sale hoy en día en AAA como que es más relajista, casi no lucha. ¿Por qué? Porque realmente nosotros venimos de una escuela muy celosa, ¿sí me explico? De por sí, la gente dice, ¿verdad?, que la lucha libre es pura mentira, que el golpe es una mentira, que la sangre que sale de la frente es pura cápsula. Entonces, yo aprendí con muchos luchadores, ¿verdad?, pues leyendas, como Blue Demon, te vuelvo a repetir, Emilio Charles Jr., que ya murió, La Bestia Salvaje, El Tejano. Muchos luchadores de aquellas épocas antiguas, ¿verdad?, que eran luchadores, ahora sí, profesionales, de puro llaveo y contrallaveo de la época del Santo, con mil máscaras también estuve entrenando. Entonces, pues venimos de esa camada, ¿verdad?, y mi llave preferida es la que inventó, ¿verdad?, el señor Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como El Santo, la de a caballo. El Santo. ¿Sí? La de a caballo era la llave preferida, la caballo, porque cuando realmente te aplican esa de caballo no hay salvador, no, ya no te puedes zafar y te puedes quebrar a la mitad. ¿Usted podría darnos una demostración con el profesor? Claro que sí, ahorita que terminemos, ¿verdad? Vamos a tomar la foto para que vea usted, ¿verdad?, cómo le aplicamos la de caballo, y si realmente el profesor se levanta, señal que está apto para le damos una bolsita. Yo tengo de nociones de lucha grecorromana, no te lo recomiendo, ¿eh? Sí. Pues está muy interesante, Marisol. Es muy emocionante, nos quedamos anonadados esta mañana con la presencia de la Parca y los pequeñines están ya esperando la foto, profesor, pero quisiéramos pedirle esa atención de parte suya para todos los pequeños que esta mañana están pues en las diferentes rancherías, en las diferentes localidades aledañas a Jalapa del Marqués, un mensaje para todos los peques. Claro que sí, bueno, pues yo les quiero decirle a todos los pequeñitos, y no pequeñitos, ¿verdad?, porque yo sé que en esta estación de radio escuchan pequeñitos, ¿sí?, jóvenes, adolescentes y adultos, ¿verdad? Porque yo quiero pensar que el papá y la mamá están ahí pegaditos en la radio escuchando lo que ustedes a través de estos micrófonos están transmitiendo, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirle, ¿verdad?, a todos los pequeñitos y a todos los jóvenes y adolescentes, ¿verdad?, que nos escuchan a través de la 105.fm, ¿verdad?, la señal con valor, ¿sí?, de aquí, desde Jalapa del Marqués, Oaxaca. Yo quiero decirle, ¿verdad?, de que realmente sean obedientes a sus papás, ¿verdad? Hoy en día realmente
ya vemos la maldad desde los pequeñitos, ¿verdad? A los 5 o 6 años, ¿verdad? Ya vemos, ¿verdad? Que hay niñitos que son bien traviesos, ¿verdad? Y que realmente no hacen caso, ¿verdad? A sus papás. Y realmente esto es algo que Dios nos exhorta, ¿verdad? No te voy a hablar de religión porque yo, como decía el día de ayer en la campaña, yo no predico religión, yo no predico denominaciones, yo solamente predico lo que la Biblia católica dice, ¿verdad? Lo que todas las Biblias dicen. Entonces, una de las cosas que Dios nos enseña, maestro, en la Biblia católica, y si hay alguna persona que tiene su Biblia ahí, vaya usted rápidamente ahí al libro de Efesios capítulo 6 versículo 1. Efesios capítulo 6 versículo 1, y mire el consejo que el Señor Jesucristo nos dejó a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor. Y fíjese lo que dice la Biblia aquí. Dice la palabra del Señor, Efesios 6:1, dice la palabra: hijos, ¿cómo dice el maestro? Hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice el 2: sí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Tremenda palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos dejó. Vuelvo a repetir, no estoy predicando religión, no estoy predicando dominación, estoy solamente hablando lo que las Sagradas Escrituras dicen, ¿verdad? Hoy en día hay muchos jóvenes, maestro, muchos jóvenes que a muy corta edad pierden la vida. Lo hemos visto. Desafortunadamente. Sí, hemos visto jóvenes, ¿verdad?, que a los 15, 14 años, desafortunadamente pierden la vida en un accidente. A veces hoy en día vemos jóvenes, ¿verdad?, que tienen 14, 13 años y ya están en los bares, ya están en las cantinas, tomando, drogándose. Y ahí vemos a una madre desesperada, ¿verdad? Uh-huh. Porque realmente, maestro, hay muchas madres que, aunque no conozcan de la palabra de Dios, hay muchas madres que se mortifican por ver a sus hijos, ¿verdad?, cómo realmente ellos están caminando en el mundo. Así es. Hay muchas madres, ¿verdad?, que realmente, ¿verdad?, dicen: yo daría la vida por tal de que mi hijo cambiara. Yo daría mi vida, ¿verdad?, por tal de que mi hijo cambiara y no fuera un borracho, un marihuano, fuera esto, fuera el otro. Pero, ¿por qué, maestro, hoy en día muchos jóvenes realmente llegan a tener una corta vida en esta tierra? ¿Por qué? Porque realmente no están cumpliendo este mandamiento que Dios dejó en su palabra, que es: honra a tu padre y a tu madre. Dice aquí: hijos. ¿Cómo dice? Hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice el 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero como dice el maestro, honra a tu padre y a tu madre. Hoy en día hay muchos niñitos, ¿verdad?, que se inclinan más en ser obedientes a las mamás y no a los papás, o al papá y no a la mamá. ¿Sí? Entonces aquí está hablando el Señor de que tenemos que honrar a ambos. ¿Por qué? Porque ellos nos dieron la vida. ¿Por qué, maestro? Porque ellos, maestro, bien o mal, pobremente, ¿verdad?, ellos salen a trabajar por tal de darle un buen alimento a sus hijos, ¿sí? Aunque sea pobremente, ¿verdad?, pero darle vestidura, vestimenta. Y a veces los hijos, ¿verdad?, no son ahora sí agradecidos con ese esfuerzo que cada uno de ellos hace, ¿verdad? Por eso, amiguitos, niños, jóvenes, usted que me está escuchando el día de hoy a través de este micrófono, el consejo que yo te doy, jovencito, niño, pequeño, tú que me estás escuchando: quiere a tu papá, quiérelo, ámalo, como si fuera el último minuto de su vida. La palabra del Señor dice: todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Ahorita, joven, amigo, niñito, yo sé que tú estás en el tiempo de reírte, de gozarte, porque gracias a Dios, el día de hoy, Dios le permitió a tu mamá, a tu papá, a ti mismo, ¿verdad?, darte un día más de vida. Hay que saberlo aprovechar, porque realmente la muerte no nos avisa cuándo va a venir a nuestra vida, ¿verdad? La muerte no avisa, maestro, cuándo nos va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, nosotros como jóvenes, como hijos, nos portamos mal con papá, con mamá. Pero ya cuando de repente el papá deja de existir y vemos al papá, a la mamá dentro de un ataúd, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, empezamos a llorar: papá, perdóname, papá, porque me porté mal. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Todo esto es en vida. Y hoy en día hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que son desobedientes a los padres. Yo realmente, maestro, quiero decirte algo, y si no le quito mucho el tiempo, ¿sí?, yo quiero comentarte algo. Yo vengo de una niñez o de una vida de niñez muy, muy, muy pobre. Yo fui regalado por mi madre. Mi verdadera madre
era una mujer que se dedicaba a la prostitución, mi verdadera madre. ¿Sí? Ella conoció a mi papá en su trabajo, en su prostitución, en lo que ella se dedicaba, y de repente, cuando mi padre supo que mi madre estaba embarazada de mí, mi padre la abandonó. Mi padre no es mexicano, es de Puerto Rico y no lo conozco, pero yo estando en el vientre de mi madre me maldecía. Ella de hecho me quería abortar, ella no quería tenerme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella le guardaba mucho odio, mucho rencor a mi padre. Pero cuando yo nazco y salgo del vientre de mi madre, las enfermeras van y me entregan con mi mamá y mi mamá no me quiso aceptar. Ella dijo, vayan, tírenlo a la basura y regálenlo al DIF, no lo quiero ver. Pero hubo una mujer que se hizo cargo de mí, hubo una mujer que me mantuvo y me levantó, que fue la hermana de mi madre. Yo cuando tenía 8 años de edad, ¿sí? Mi madre, la que me adoptó, que era mi tía, tenía la edad de 68 años de edad. Yo a los 8 años de edad, aún ya practicando la lucha libre, amateurmente, yo me iba a trabajar para ver por mi madre, porque mi madre tenía 4 enfermedades en su cuerpo. Entonces yo decía, Señor, yo en aquellos entonces yo no conocía de Dios ni tampoco mi madre, y yo realmente, yo le decía a mi mamá, mamá, yo no quiero que nunca te mueras. Mamá, yo no quiero que tú nunca te mueras. Y como iban pasando los días, yo veía a mi madre cada día más enferma, porque ella tenía diabetes, tenía cáncer, insuficiencia renal, y tenía también cáncer, también tenía ella, tenía 4 enfermedades en su cuerpo. Yo no quería que mi madre se muriera. Yo a los 8 años iba y me iba yo a trabajar al rastro municipal de Veracruz, ¿sí? Y yo iba y yo le compraba sus medicamentos a mi madre. Yo le daba el dinero a mi madre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ella se comprara su medicamento. Y ella en lugar de comprarse su medicamento, ella prefirió juntar ese dinero para comprar un terreno para que el día que ella muriera no quedarme yo en la calle. Yo lo supe ya de paz. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar con eso, maestro? ¿Qué es lo que quiero dar con esto, maestro? De que realmente el día que mi madre muere, pues para mí fue algo tremendo, porque mi madre murió cuando yo tenía la edad de 13 años de edad. Muy pequeño. Muy pequeño. Ella muere y realmente, hermanos, vivíamos en una vil pobreza. Todos los días comíamos frijoles con arroz, un día frijoles con arroz, otro día arroz con frijoles, y así nos íbamos encapachaneando. Pero nunca nos faltaba la comida, pobremente, pero siempre teníamos de qué comer. El día que mi madre muere, yo recuerdo que al otro día que fuimos a sepultarla, al otro día, yo recuerdo que amanecí llorando, porque solamente en esa casita vivía mi madre y yo. Mi madre y yo solamente. En esa camita solamente dormía mi madre y yo solamente. El día que mi madre muere, yo llego del panteón de sepultarla, porque mi familia se fueron al sepelio. Ellos se separaron, ¿verdad? Cada quien se fueron para su casa y a mí me dejaron solito. Ningún hermano, ninguna hermana me dijo, bueno, pues como tú vivías solita con mi mamá, pues vente con nosotros. Nosotros no vamos a hacer cargo de ti. No, ellos me abandonaron y yo tuve que ver por mí mismo. Ese día que amanecí, yo recuerdo que amanezco y yo amanezco llorando. ¿Por qué? Porque realmente la pérdida de una madre, pues, es muy dolorosa, y más cuando nada más vivía yo con ella solito. Yo recuerdo, maestro, que esa mañana yo me levanto y voy a la casa de un vecino de frente de mi casa y voy y le digo, vecino, ¿sí me regala usted un platito de comida? Tengo mucha hambre. Mi estómago, maestro, yo sentía cómo ahora sí se peleaba ahí las amibas con la solitaria, ¿verdad? Del hambre que tenía yo. Y yo recuerdo que voy y le pido de comer a esa vecina, y esa vecina me niega la comida y me cierra la puerta de su casa. Voy y voy a ver, ¿verdad?, a otra vecina, y voy a pedirle de qué comer, y también me cierra la puerta de su casa. La última opción que tuve es correr 3 cuadras de donde yo vivía con mi mamá, ir a la casa de una hermana mía de sangre, a pedirle de comer. ¿Y sabe qué pasó? Mi hermana me negó la comida. Salgo de la casa de mi hermana, voy caminando hacia la banqueta, y ahí en Veracruz tiene la costumbre que el desperdicio lo depositan en una cubeta, el desperdicio, el desecho de la comida, y lo ponen en la banqueta, porque pasan señores con carretas llevándose el desperdicio para darle de comer a sus cerdos. Y yo recuerdo, maestro, que yo voy caminando hacia la banqueta, y era tanta mi hambre que yo tenía, que yo vi una cubeta de aproximadamente 6 kilos o 6 litros, y en esa cubeta contenía desperdicio, sopa abombada. Tenía tortillas, ¿verdad?, todas así llenas de limo. Tenía bolillos, o ¿cómo le llaman aquí? Bolillos, allá le llamamos micha, bolillos, ¿sí? Igual llenos de limo. Era tanta mi hambre que yo tuve, maestro, ¿sabe qué fue? Que yo agarré esa cubeta de desperdicio, salí corriendo para que la vecina o la señora no me se diera cuenta, me fui a un terreno baldío y me empecé a comer todo ese desperdicio. Verídico. Tremenda cosa. ¿Y qué es lo que quiero dar a entender con esto? Que hoy en día hay muchos padres, muchas madres, ¿verdad?, que se sacrifican
en el trabajo, abajo del sol, ¿verdad? Están ahí en el sol trabajando, quizás algunos son albañiles, quizás algunos, ¿verdad? Son están trabajando en el campo, ¿verdad? Y están ahí, ¿verdad? Ahora sí, en pleno sol, ¿verdad? Matándose, ¿verdad? Por tal de llevar dinero, ¿para qué? Para darle de comer a su niño. Y a veces los niñitos, ¿verdad? Y a veces los jóvenes son malagradecidos con los padres. No saben valorar realmente el gran tesoro que Dios le ha dado, que son papá y mamá. Por eso, amigo, vecino, joven, tú que me estás escuchando, valora lo que tienes. Porque esa viejita, ese viejito que el día de hoy tú tienes a tu lado, en cualquier momento se va a ir y nunca más lo vas a volver a ver. Por eso, si tú, niño, amigo, niñito, tú que estás en esta mañana escuchándome a través de la radio, tienes a un lado a tu papá, a tu mamá, abrázalos. Abrázalos, dale un beso, dile: mamá, te amo con todo mi corazón, mamá. Tiene tiempo que no te digo cuánto te amo. Perdóname por portarme mal contigo. Perdóname, mamá, papá, perdóname por no ser obediente a ti. A veces nosotros como jóvenes o como niños, ¿verdad?, pensamos que nuestros padres son bien extremistas, pero no, los padres quieren lo mejor para nosotros. Por eso aquí la Biblia dice: obedecer en el Señor, ¿qué? A vuestro padre. Porque así como tus padres quieren lo mejor para ti, así también Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Por eso, Jenny, Edgardo y a todos los niños y niñas que nos están escuchando, honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Efesios qué, hermano? Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Ahí es donde dice la palabra del Señor. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. También. Sí, porque a veces, ¿verdad?, los padres también hacen enojar, ¿verdad?, a los hijos, ¿verdad? Y a veces también los hijos se rebelan en contra de los padres, porque también los padres a veces no tienen esa capacidad y esa sabiduría de llevar a sus hijos por el buen camino. Mire, si vemos más adelante, rápidamente, si vemos más adelante, Efesios 6:4 dice la palabra, ¿sí?, el consejo del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación, ¿de qué? Del Señor. Por eso hoy en día muchos jóvenes se van a la drogadicción. ¿Por qué? Porque usted, maestro, ¿cuántos padres usted ha escuchado salir de su boca? Es que eres un tonto, eres un menso, no sirves para nada, lárgate de aquí, no te quiero. Ah, dice el dicho por ahí, hay palabras que duelen más que un golpe. Entonces, todo esto, ¿verdad?, pasa. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día hay muchos padres, ¿verdad?, que realmente no quieren acercarse, ¿verdad?, al camino de Dios. Hay muchas personas, ¿verdad?, que son padres y no quieren realmente no quieren seguir el consejo de Dios a través de la palabra. Vuelvo a repetir, no estoy predicando religión, no estoy predicando denominación, estoy hablando lo que la Biblia católica dice. Si usted es católico, lea su Biblia, vaya usted y lea, escudriñe la palabra del Señor, lea su Biblia ahí en Efesios, ahí viene todo eso. Por eso, amigos vecinos, usted que me está escuchando, yo le doy la gloria y la honra al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por la vida de mi hermana, ¿verdad?, por la vida de usted, maestro, por la vida de todos los que trabajan en esta radio de la 100.5 FM. Dios lo bendiga, gracias por este espacio. Ojalá y hayamos sido de bendición en esta estancia de 3 días que hemos estado aquí en este bello lugar, y ojalá cuando volvamos a venir, ¿verdad?, a este hermoso lugar de Jalapa, ojalá y haya ahora sí ese espacio, ¿verdad?, para que ustedes nos inviten y seguir platicando, hablando de la palabra del Señor y saludando a todas las personas que nos escuchan a través de estos micrófonos. Ya para terminar, este maestro, quiero, ¿verdad?, decirle a todas las personas que nos escuchan a través de esta estación de radio, que si quieren estar en comunicación conmigo directamente, pueden ustedes buscarme en las redes sociales, en el Facebook me pueden buscar con mi nombre, Pedro Damián Utrera. Vuelvo a repetir mi nombre, Pedro Damián Utrera. Bien. Allí en la foto de perfil, allí aparezco enmascarado con mi traje, con Super Muñeco y con el comediante Evelio, con B chica, que también él ya murió de cáncer hace unos 6 años atrás. Pues ahí está la información, ahí está este bonito mensaje por parte de la Parca, el hermano Pedro Damián Utrera. Quisiéramos seguir platicando con él, obviamente muchas cosas, muchas particularidades de su carrera profesional luchística, pero sin embargo él tiene un compromiso muy grande el día de hoy, y además están los niños allá afuera que están esperando la foto. Así que, hermano, no nos queda más que desearle mucho éxito, agradecerle infinitamente la amabilidad de su presencia, que todo marche sobre ruedas, que la congregación
Fundación Amor Viviente y todos los hermanos y hermanas que se congregan allá en el Cine San José. Al ratito vamos a poner el Noa Noa Marisol, la rúbrica. ¿Y te acuerdas de aquellos tiempos del Cine San José? Pues felicidades y mucho éxito. No sé, Marisol, pues yo creo que el hermano quisiera seguir Sí, sí, el tiempo se nos vino encima porque bueno, pero queremos hacer una invitación, ¿verdad? El día de hoy va a haber a la persona, sí, ahorita, ya de hecho ahorita ya casi me están esperando para predicar la palabra ahí en la iglesia, ¿cómo se llama? Amor Viviente. Antes, ahora se llama Amor Viviente, pero antes fue muy conocido como el Cine San José. Uh-huh. El Cine San José, bueno, ahí, ahorita usted puede llegar, yo voy a estar ahí compartiendo la palabra, también para la persona que quieran tomarse una foto de recuerdo con la máscara, ahí vamos a estar. Yo tengo que irme porque tenemos compromiso también ahí en la iglesia, ya me están esperando, pero si usted quiere, ¿verdad?, contactarnos, ya le dimos la página del Facebook donde puede usted contactarnos por medio de las redes sociales, Pedro Damián Utrera, y si no, puede usted llegar ahorita, ¿sí? Es usted bienvenido ahí en el pasillito junto a la librería, creo, ahí está el pasillo para entrar a la iglesia, ¿verdad?, donde antes era el cine, ¿qué dice? San José. San José, ahí vamos a estar ahorita, y en la tarde, maestro, en la tarde vamos a estar predicando allá en Salina Cruz, Oaxaca. Estaremos el día de hoy a las 6 de la tarde compartiendo el testimonio, y el día miércoles y jueves, obviamente no creo que llegue la señal hasta allá, pero a lo mejor los hermanos que nos siguen a través de la radio, vamos a darle publicidad a la radio ahorita que vamos a andar por allá para que estén en comunicación con ustedes por medio de internet. Uh-huh. Vamos a estar en Cerro Azul, Veracruz, el miércoles y jueves, Cerro Azul, Veracruz, rumbo a Tampico, Tamaulipas. Estaremos miércoles y jueves allá en campaña. Jueves, viernes y sábado estaremos en Pachuca, Hidalgo. Estaremos compartiendo la palabra, lo que es viernes, sábado y domingo, perdón. Y lunes y martes y miércoles estaremos también en Tulancingo, Hidalgo, lo que es lunes, martes y miércoles. Jueves, viernes y sábado igual estaremos allá por un lugar que se llama Chinahuapan, Puebla. No sé si conozca usted por allá, un lugar muy bonito, muy hermoso, la tierra de Capulina, Chinahuapan, Puebla, donde fabrican las esferas y hacen muchas cosas, manualidades, muy hermoso, un lugar muy frío, 5 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, pues ahora sí, nos vamos de lo caliente y ahora sí, y vamos a lo frío, a veces andamos así un poquito medio de la garganta, ¿verdad? Porque estamos medio afónicos porque viajamos de diferentes lugares donde el Señor nos lleva. Y, maestro, el día de octubre estaremos aquí otra vez de vuelta. Quién sabe, bueno, si estemos aquí en Jalapa, pero en el mes de octubre, del 5 al 20, vamos a estar en Juchitán, Oaxaca, y estaremos en, acá, ¿cómo se llama el lugar que va rumbo a Juchitán? Tehuantepec, uh-huh. Creo que ahí vamos a estar en Tehuantepec también, vamos a estar ahí en campaña al aire libre, así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, gracias por todo, y bueno, pues me da tristeza irme, pero tengo que irme porque me están esperando en el siguiente compromiso, amén. Dios me lo bendiga, maestro, gracias. Y ojalá y muy pronto muchísimas nos volvamos gracias. Aquí y claro, si en caso que no nos volvamos a ver aquí, nos vemos allá en el cielo con el Señor. Órale, ¿sí? Sale. Dios gracias. Me lo bendiga mucho. Gracias, vamos a pedirle a Marisol que coordine la foto allá con los niños, una foto rapidita, Marisol, porque aquí el hermano La Parca tiene mucha actividad pendiente. Ponemos un poco de música infantil para despedir a nuestro amigo La Parca. Claro que sí, estamos para servir, estamos ya con los niños allá afuera y esperando también de que en estos momentos ya, pues, todo. Y usted también tiene que darnos esa demostración, profesor, de, pues, qué bonito va a lucir con esa llave, ¿verdad? Bueno, estamos disfrutando de este programa infantil y tenemos a La Parca, ya se nos va y le deseamos buen viaje y que Dios lo bendiga en su camino.